Hola, doña Daily, la propietaria del hogar Las Palmas. ¿Hace cuánto tiempo que tienes ese lugar? Un año. Un año de felicidades. Un año, empezaste, vaya, ¿cuánto era la crisis gruesa de la pandemia y el rollo? Pero sí, has echado gana. La verdad, sí. Restaurante Las Palmas, entrando del lado izquierdo, lugar de vista de las aguas rosas, venga a comer con la señora. ¿Qué ofrecimos para comer, Chuli? Cuéntame. Tenemos ceviches, tenemos, madre, mira eso. Madre, nos preparó un cevichazo. Madre, lo que te estás perdiendo, Nandito. Mira eso, grábalo. Mira, tenemos un cevichito. Una pregunta. ¿Nos puedes decir qué platillo manejas? Sí, mayormente marisco fresco, pescados fritos, ceviches, pulpo empanizado, enjamonado, a la diabla, que está muy rico. ¿Y los precios cómo están, más o menos? Así, dime. No, accesibles. Cuando dices accesibles, ¿qué? ¿200 pesos, 300 pesos un ceviche? ¿Qué? No. ¿Más barato? Sí. Ah, venga, come acá. ¿Estás tirado? Sí, bueno, voy a restaurar Las Palmas, cevichito. Bonito, sobre todo, ¿sabes qué? Me gusta el lugar, está limpio, precioso, hermoso el lugar. Madura Daily, le felicito, que le siga echando ganas. Tiene un año que empezó en plena pandemia. Difícil, pero pues, la verdad, mis respetos, porque en esa época... Unos de media tiraron las toallas restauranteros, como tú comprenderás, y ella empezó en plena pandemia, y mira. Felicidades, Madura Daily. Es de admirarse que usted empezó hace un año, cuando muchos empezaron, bueno, o cuando muchos cerraron, y usted hace un año que empezó y lo ha mantenido y le ha hecho ganas. Le felicito. Sí, y poco, para adelante. Sí, poco a poquito, aunque aún le falta un poco de detalles al local, pero como con la pandemia y toda la cosa, pues, pero ahí vamos echándole ganas. No, pero la verdad, muy de remarcar, muy limpio todo. Sí, sí, la verdad. Pero la invitación, si fíjense, a Las Coloradas, hay muchos lugares. Pero en especial, venga a visitar a la señora, porque ella hace un año que abrió cuando estaba empezaba la pandemia. No cerró, aguantó vara, aguantó los dos huracanes, los tres lluvias, las inundaciones. Y aquí está la señora al pie del cañón. Felicidades y gracias. Gracias. Beso, 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 bebé. Con la pandemia. Le vamos a hacer unas tomitas con Edu. Gracias.